Así estamos de vuelta en vivo y en directo. Tuvimos una baja de electricidad acá en la zona, así es que por eso nos costó volver. Pero bueno, ya estamos de vuelta para terminar esta conversación tan importante como es esta denuncia. Le quiero contar que por interno ya tenemos el apoyo de la parte jurídica, soy un abogado, por razones obvias no quiere dar su identidad, pero nos va a apoyar en todo momento. Así es que después vamos a estar dando los datos para que podamos tener contacto directo con ellos y nos apoye en poder de mejor manera abordar esta situación. Así es que, bueno, tú nos comentabas, Claudia, de algunas una situación que nos hablaba tú de los nervios que no se tocaron. Cuéntanos un poco de eso para poder estar un poquito más claro. Cuéntenos nomás. Sí, cuéntenos nomás. Es Ahí sí, que démosle nomás. cuando yo ya no podía aguantar más el dolor, después de que había pasado bastante, como una semana, como 2 semanas, y yo seguía con mucho dolor y muy intenso. Mi mamá me llevó al hospital para que la doctora viera, y mientras estaba esperando a la doctora, en eso que estaba esperando a la doctora, apareció un doctor que no sé muy bien qué era, decano, becado, algo así. Y él dijo que venía a nombre de la doctora y que venía a revisarme, a hacerme una revisión. Y me dice primero me dice, párese. Y es como que yo lo quedé mirando con una cara de, ¿me estáis lesionando? Y ahí mi papá le dijo, pero si no se puede parar, ¿cómo quiere que se pare? Y en eso le dice, ya, bueno, entonces hay que sentarla. En eso que me sientan, él viene y dice, voy a revisar a ver qué es lo que pasa. Y en eso viene y mete sus dedos donde yo ya estaba recién operada, donde estaban las, donde había sido intervenida, donde habían puesto todos los implementos para la operación y todo, justo en la cicatriz viene y introduce los dedos hasta adentro. Y ahí yo sentí como si me partieran el alma, así. Fue un dolor tan grande, tan desgarrador, que al principio ni siquiera pude llorar porque no me salía el llanto, porque no podía ni siquiera hablar del dolor que sentía. Y hasta que después pude pegar el grito, que ahí como que salté y me puse a llorar hasta más no poder. Y después de eso dejé de sentir ese hormigueo que sentía desde un inicio y dejé de sentir mayor cosa. Bueno, mira, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Por supuesto, para la gente que se está recién conectando, hace un rato estuvimos conectados, tuvimos una baja de energía, ya estamos de vuelta. Les comento de que nuestra amiga Claudia entró al hospital de Coquimbo hace 6 meses. Hace 6 meses entró al hospital de Coquimbo, entró caminando para hacerle una intervención ambulatoria con respecto a los dolores que tenía, dolores lumbares, ¿verdad? Y salió en una silla de ruedas. Esta intervención que se hace, nosotros buscamos, no, averiguamos en qué se trata, y justamente se trata solamente para aliviar los dolores, como lo dicen todos los expertos que pudimos ver en cada plataforma que buscamos en internet, y también ya nos estamos asesorando con abogados para poder ir en busca de una explicación al hospital de Coquimbo para poder hablar con la doctora quien hizo la intervención y además también con el director de o directora del hospital de Coquimbo que nos dé una explicación para de una vez por todas saber si hubo o no hubo negligencia. Como les decía yo, un principio tiene más cara de negligencia. Les vuelvo a reiterar, ya estamos con un abogado, se va a poner en contacto con ustedes. Sabemos que esto tiene un valor económico para poder seguir adelante, ¿cierto?
y agradecemos a todos nuestros amigos que siempre se conectan, que están con nosotros colaborando, y nosotros, por supuesto, que nos sentimos muy orgullosos de ser el nexo para poder llegar hasta las últimas consecuencias con respecto a esta negligencia, que no son pocas, que han surgido en nuestro hospital de Coquimbo. Es hora ya de parar este tipo de situaciones. Reitero nuevamente, nosotros nos vamos a hacer cargo, nos vamos a hacer cargo de esto, te vamos a apoyar en lo que podamos, creo que en mucho te vamos a apoyar. Creo que hoy día esto que ya tenga una difusión ya es una ayuda, ya se contactó con nosotros nuestro amigo Juan Rivera de Olympus, quien por supuesto que está gustoso de poder tener contacto con Dylan, que también está él en una silla de ruedas, ¿verdad? Él camina, ya. Cuéntame un poco de Dylan, tú que lo conoces. Él tiene un problema en su columna y una deformación congénita, que tiene la columna chueca, pero eso no hace un impedimento para él. Tremendo deportista y gran amigo. Y de hecho es de los mejores deportistas del Team para Chile en Surf. Y nada, mandarle un saludo ahí si está viendo esto y que nos veamos ojalá en Arica, si es que contamos con el apoyo suficiente para poder ir, que en este minuto ni siquiera nuestro cuerpo técnico tiene su pasaje listo para ahora acompañarnos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso poder entonces tener una relación con él y poder contarse la experiencia y que te sirva también, ¿cierto? Que esto no sea un impedimento para poder seguir adelante en tu deporte. Chiquillos, como la provincia siempre da un espacio para este tipo de situaciones, quiero darle 2 minutos a cada uno de ustedes para que se dirijan a la cámara que está ahí enfrente y manden el mensaje. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? Quiero que, Claudia, que en este momento trates de sacar todo lo que tienes por dentro y lo puedas comunicar en esa cámara. Solicita lo que necesitas, los apoyos, todo. Es tu momento, Claudia. Más que nada me gustaría hacer un llamado al hospital que cosas como estas no vuelvan a suceder. Porque a uno le cambia la vida radicalmente y es un cambio demasiado brusco y muy repentino, porque acostumbrarse a algo así es complicado, pero no es imposible, pero es muy complicado, y para una persona que no está bien, que no sabe soportar bien la frustración, que le cuesta mucho enfrentarse a muchas situaciones, el doble complicado que lo ha sido para mí, porque ya de por sí, ya sí al principio me dolió, me duele hablar la situación porque igual no es algo que se hable fácilmente, pero he salido adelante, estoy haciendo deporte, a pesar de que me tuve que acostumbrar desde cero a una vida distinta, igual logré cosas que a mí me gustan, que es el deporte, que siempre me ha gustado el deporte y siempre lo voy a seguir haciendo. No importa lo que me pase, siempre voy a estar en el deporte porque es lo que amo y es lo que siempre voy a hacer en toda mi vida. Siempre va a ser mi amor, mi gran amor. Gracias, Claudia, gracias por tus palabras. Bueno, el llamado es al Hospital de Coquimbo, que hagámonos cargo, demos a esta familia que hoy día no está pasando por un buen momento, que se le dé las explicaciones que necesitan saber ellos, qué fue lo que sucedió. Ella entró caminando y salió en una silla de ruedas. Ella entró por una operación ambulatoria para los dolores y hoy día la tenemos sentada acá en nuestro set en una silla de ruedas. Que necesitamos explicaciones. Agradecer también a Olympus y agradecer también al abogado que se puso en contacto con nosotros, quien nos va a apoyar en este camino, en este camino que yo creo que va a ser glorioso. Adelante, Paula. También te entrego las cámaras para que puedas mandar el mensaje. Que nos den una explicación, que la doctora se haga cargo, que y más que se hagan cargo. Que digan lo que realmente pasó, que sean honestos, que si se equivocaron, pucha, díganlo nomás.
Y lo más doloroso para como mamá, ver a tu hija sufrir como ella sufrió, eso no tiene precio, no es un tema de dinero, es un tema de justicia, que se haga justicia por lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. 6 meses no he recibido ninguna respuesta de por qué mi hija quedó en esa silla de ruedas. Ahí agradeciendo al caballero que llamó de Santiago Olympics por el apoyo, porque mi hija es una deportista y va a luchar, y espero que muchos más como usted puedan apoyarlos a estos chicos que le ganan a la vida, porque es mucho más difícil, pero ellos siguen luchando y siguen apoyándose, y el CEP adaptado de Coquimbo es una familia que ha apoyado mucho a mi hija y a todos en sí, en como familia. Así que, nada, apoyar a los chicos que son deportistas en discapacidad, así que apoyen, es lo que estamos pidiendo. Y yo quiero justicia, nada más. Es lo que queremos en este momento. Queremos justicia para nuestra amiga Claudia Palacio, que no se merece lo sucedido, que quiere a lo menos una explicación de lo que le pasó. Reiterar 1001 veces que nosotros, como la provincia y la gente que está detrás de nosotros, que nos pone ese colchón, vamos a seguir adelante, vamos a acercarnos al Hospital de Coquimbo para pedir una explicación con el área de reportaje, con el área de periodistas que tenemos nosotros. Vamos a tratar de sacar todas las impresiones y, por supuesto, que vamos a ir con las preguntas claras, porque esas preguntas las va a generar no yo, sino que un abogado. Seguimos con Eugenio. Eugenio, también te agradezco 1001 veces también. De estar al lado de Claudia, de apoyarla. Te entrego la cámara para que puedas mandar ese gran mensaje, y tú también estás en una silla de ruedas, que también le has ganado la vida, como lo decía usted. Bueno, no es fácil, y no dejo de reiterar mi como el orgullo que me da como ver a Claudia lo bien firme que está frente a esta nueva forma de hallar la vida, al final es eso, y pedir que se haga justicia, que se hable con la verdad, que se dejen de buscar excusas, que alguien tome las cartas en el asunto y que se repare el daño hecho, y que no solamente se sea como una ayuda y se deje ahí, sino que estar en una silla de ruedas ya por sí es más difícil de tener una vida sana, de tener una vida normal, entonces que no sea algo como una ayuda del hospital y que busque una solución como para salir de este enfrentamiento, porque no se han hecho cargo, la verdad, y que acompañen a Claudia en su nueva forma de vida y en todo lo que tenga que pasar. Y llamar también a la gente a que se ponga con esto, que es lo que motiva a Claudia, que la puedan ayudar para el deporte, que al final es lo que más feliz la hace. Y lo mismo, que salga gente que la pueda apoyar de tal manera que ella pueda demostrar al mundo que, pese a que a uno se le pueda venir todo abajo de un día para otro, uno puede estar con lo que le gusta y lo que apasiona saliendo adelante. Y eso, dejar un llamado a que la gente la siga apoyando y que pueda competir y demostrar todo lo que ella ha entrenado y se ha preparado. Gracias, Eugenio. Lindas palabras también, lindas palabras de emoción, de aliento. Es lo que buscamos todos. Buscamos una respuesta para Claudia, para su familia, para sus amigos y para todos los que estamos acá en la provincia, todo nuestro equipo de trabajo que está acá apoyándonos junto a la familia de Claudia, que no está pasando por un buen momento. Solo quiere una explicación, solo quiere ver qué es lo que le sucedió. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados, disculparnos a todos por el impasse que tuvimos de esa baja de energía, que tuvimos que volver nuevamente, pero ya estamos, y los vamos a dejar con un video porque se nos vienen las fiestas patrias, se nos viene el tiquitiquití, tiquitiquitá, como lo digo yo. Hay que ir a la Pampilla, hay que ir con precaución, chiquillos, todos tenemos familia, hay que, los papitos, dejen la llave, oye, les decía hace un rato que estas aplicaciones nos pueden llevar y traer a la casa y llegamos todos totalmente felices. Así que la recomendación de la Provincia TV y de todas las entidades que estuvieron con nosotros grabando este video que les vamos a mostrar ahora al finalizar nuestro programa, tomen conciencia, recuerden que tenemos que llegar a casa, tenemos hijos, tenemos familiares que nos están esperando. Así que pásenla muy bien y nosotros ya nos vemos la próxima semana, porque esta semana que viene descansamos también vamos a ir a zapatear ahí a la ramada de Coquimbo, de La Serena, de donde sea.
Señor director, vamos con nuestro video que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes y que pasen una feliz fiesta. Yo por esta parte me despido. Gracias a ustedes por participar de esto. Esperemos tener muy buenas noticias pronto. Hasta muy pronto, amigos. Pásenla bien. Se viene la pampilla, se ve el tiquití, tiquitita, y nos encontramos acá cerquita de usted en el empalme de Coquimbo, donde nos encontramos con la gente de Senda Previene, quien está dando las indicaciones a toda la gente, los transeúntes que están pasando por la zona, para las recomendaciones para que estas fiestas patrias no sean lamentables. Bueno, mi nombre es Joana Tapia, yo soy la coordinadora comunal del programa Senda Previene de la comuna de Coquimbo. Bueno, nosotros en esta oportunidad estamos haciendo la campaña, nuestro eslogan es que el amor por el 18 no se convierta en odio, y llama a que las familias, a que nuestros niños, niñas y adolescentes, los padres, protejamos en esta oportunidad a los que más queremos. Y eso significa tomar ciertas recomendaciones y ciertas precauciones. Por ejemplo, no beber alcohol cuando se conduce, que es la primera regla o primera norma. El año pasado tuvimos 3 muertes en nuestra región de Coquimbo. Este año nosotros queremos tener saldo cero, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación es esa, no beber alcohol mientras se conduce y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es lo más importante. Un llamado, obviamente, a celebrar estas fiestas patrias, a pasarlo bien, a divertirse. Hacía muchos años que no teníamos un extra feriado, ¿verdad?, tan largo. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Si bebes, no conduzcas. Si conduce, no bebas. Lamentablemente, las estadísticas indican que en estos feriados largos, las muertes en accidentes de tránsito por irresponsabilidad, tanto de conductores como de peatones, aumentan. Y hay que pensar que detrás de cada persona, de cada conductor, de cada peatón, siempre hay una familia que va a perder al jefe de hogar, va a perder al hermano, va a perder un hijo. En consecuencia, hay que celebrar, pero con muchísima responsabilidad. Bueno, como lo ha hecho constantemente y cada año que pasa, la preocupación de Carabineros es que la familia, ¿no es cierto?, disfrute y vuelvan, retornen a sus domicilios tal como salieron, que vuelvan todos, ¿no es cierto?, y que no les pase nada. Pero eso también es el compromiso de ellos, tanto de los padres, también de la juventud.